Intervalo es el espacio que existe entre dos extremos, los cuales llamaremos como A y B, donde A es el extremo menor y B es el extremo mayor. Por lo tanto, si los ubicamos en la recta numérica, B siempre va a estar a la derecha y A siempre va a estar a la izquierda. Un ejemplo de intervalo sería del menos 2 al 1. Ya que los tomamos como extremos, entonces el espacio que existe entre ellos sería el intervalo del menos 2 al 1. Y así podemos crear otros. Los intervalos se clasifican en abierto, el cual vamos a representar a los extremos con paréntesis y gráficamente con un círculo que no se va a rellenar. Y el otro intervalo es el cerrado, el cual se va a representar con corchetes en los extremos y gráficamente con un círculo relleno en cada intervalo. El intervalo abierto es aquel que no incluye los extremos A y B. Matemáticamente se representa con un paréntesis, donde aquí se pone el límite o el extremo inferior y acá el extremo superior. También se puede representar como una desigualdad, donde X es un número tal que cumpla que sea mayor que el extremo inferior y debe cumplir que es menor que el extremo superior. Debe estar entre los dos, pero no puede ser ni el inferior ni el mayor. Otra manera de representar un intervalo abierto es de manera gráfica, ya que aquí supongamos que tenemos la recta numérica, el intervalo inferior y el mayor, se ponen en los extremos dos círculos, es decir, no se van a elegir, y una línea que los une, el cual indica que puedes tomar cualquier valor que se encuentre entre este espacio. Por ejemplo, podemos suponer que tenemos el intervalo abierto de 1 a 7. Ok, matemáticamente el inferior se pone aquí y el superior aquí. Entonces tenemos que elegir una X que se encuentre estrictamente mayor a 1 y menor que 7. Ok, puede ser el 5, puede ser el 3, no puede ser el 1 porque tiene que ser mayor que 1. Este no me funciona. Tampoco puede ser 7 porque tiene que ser menor que 7. Pero sí puedo tomar el 6.99 ya que es menor que 7. Este sí funcionaría. Y así sucesivamente, que cumpla ambas condiciones. Gráficamente, nada más se representa 1 como el inferior, 7 como superior, se ponen círculos que no estén rellenos, se une y ya. Un caso especial para el intervalo abierto es cuando los extremos son infinitos, ya sea ambos o uno de ellos, ya que infinito es un símbolo que representa a una cantidad que nunca va a terminar, ya sea positivamente o del lado negativo. Así que estos se van a representar con intervalos abiertos. Por ejemplo, aquí sería de menos infinito, que es la cantidad menor, o el extremo menor, y el extremo mayor sería a más infinito. Siempre los infinitos son abiertos, ya que yo no puedo detener a este número y decir lo voy a elegir, ya que no existe. Es una representación de algo que nunca se va a acabar. Matemáticamente puedo tomar entonces cualquier valor que esté entre más infinito y menos infinito, pero como esto nunca va a terminar, puedo elegir cualquier número, pero de todas maneras lo voy a poner así. Para cualquier valor que sea menor que infinito, obviamente nunca lo puedes elegir, y que sea mayor que menos infinito. ¿Okay? Representación matemática y representación gráfica de infinito. Siempre que utilicemos entonces un extremo con infinito o ambos, siempre es con intervalo abierto. El intervalo cerrado incluye los extremos A y B. Y se representa matemáticamente mediante corchetes, por ejemplo, A, B, o con una desigualdad, donde un valor X debe ser igual o mayor que el extremo inferior, o menor o igual que el extremo superior. Y gráficamente se representa también, supongamos que se tiene la recta numérica, el intervalo inferior y el superior, o los límites, y aquí vamos a representarlos con un círculo que esté relleno. Es decir, se están tomando o se pueden tomar estos valores. Un ejemplo de este intervalo, supongamos que se tiene el intervalo cerrado de menos 1 a 3. Así que de esta manera se representaría un valor x tal que sea entre menos 1 y más 3. Gráficamente sería del menos 1 al 3 positivo. Supongamos que por acá está el 0, si esto es la recta numérica. Okay, aquí se rellena porque sí se puede tomar y aquí también se puede tomar. Y cualquier número que esté entre estos dos.
Un ejemplo válido o ejemplos puedes tomar aquí al menos uno, si lo puedes tomar, un valor de x, también al 0, ¿qué otro valor? Al 1, al 2, positivo, y al 3 también lo puedes tomar, cualquiera que se encuentre desde el menos 1 al 3. Obviamente también se pueden elegir cualquier valor decimal que se encuentre entre menos 1 y más 3.